ascensores que funcionan solos. Pasos que se escuchan en los largos pasillos. Apariciones extrañas. Una oscura historia. Varios asesinatos. Y un fantasma llamado Ataulfo. Hoy hablaré del Museo del Reina Sofía. Es la pieza fundamental del patrimonio artístico español. Como sabemos de sobra, esa avenida madrileña, bautizada como el Paseo del Prado, es un espacio en el que todo amante del arte puede volverse loco. El Museo del Prado, el Museo Thyssen y, como no, el Museo Reina Sofía forman un especial tridente que nada tiene que envidiar en lo cultural a ningún otro lugar del mundo. Desde 1986, el Museo Reina Sofía se ha convertido en un icono del arte de España en general. En su interior, obras del calibre del Guernica de Picasso hacen que la parada sea obligada para todo aficionado al arte o cualquiera con inquietudes generales. Un tiempo a lo largo del cual el museo no ha hecho más que ampliarse y modernizarse hasta convertirse en el imponente complejo que es hoy. Pero el Reina Sofía tiene un pasado oscuro. Pasado que comenzaría cuando era el Hospital de la Pasión. Vamos entonces a viajar en el tiempo y remontarnos sobre el año 1787. Cabe destacar que la historia del edificio se remonta a la segunda mitad del siglo XVI. En esta fecha, se construyó en el solar que actualmente ocupa el museo, un albergue donde los mendigos y personas sin recursos acudían a morir. En el subsuelo de este lugar podrían haber sido enterrados muchos de ellos. En el plano de Teixeira de 1656 se observa el edificio en cuestión. Este albergue se convirtió posteriormente en el Hospital General, inaugurado en 1787 por Carlos III. El proyecto, que fue iniciado por el ingeniero José Hermosilla y culminado bajo la dirección de Francisco Sabatini, buscaba reunir en una misma ubicación, en la zona de Atocha, los numerosos centros y hospitales desperdigados por la ciudad. En su interior se veneraba a la imagen de Nuestra Señora de Madrid o a la Virgen de los Pobres. Con Carlos IV se paralizaron las obras del edificio, aunque en el siglo XIX se le añadió un piso superior y se modificó la estructura para permitir el paso de la calle de Santa Isabel. En 1849, el hospital sería rebautizado como Hospital Provincial, al ser administrado por la Diputación Provincial, la cual, a partir de 1870, decidió trasladar la institución a un nuevo emplazamiento. En sus primeros años de funcionamiento murieron miles de personas en el hospital, en una época en la que distintas pestes y epidemias asolaron Madrid. El número de cadáveres era tan elevado que muchos de ellos tuvieron que ser enterrados en el propio subsuelo del centro hospitalario. Este hecho hizo que durante el siglo XIX surgiesen historias sobre duendes y fantasmas que subían por las noches a las habitaciones de algunos enfermos para anunciarles que su muerte estaba próxima. Lo más curioso, según decían, es que esas profecías se cumplían. Como bien dije, el edificio primigenio se empezó a construir en la segunda mitad del siglo XVI, por iniciativa del rey Felipe II. Deseaba centralizar en este lugar todos los sanatorios dispersos en la corte y villa de Madrid. Precisamente en dicha zona ya existía otro albergue sanatorio
donde se enterraba a los más pobres. Durante su azarosa existencia, fue un centro asistencial donde se conjugaban la sanidad y el estudio de la medicina, y donde se realizaron miles de autopsias. También fue un núcleo de reclusión para dementes y niños abandonados. Durante la Guerra Civil, que asoló a España entre el 36 y el 39, se convirtió en hospital de sangre y en prisión. Sus lóbregos muros fueron escenarios de las torturas y de las ejecuciones más atroces. Los cadáveres se amontonaban por cientos en los pasillos. Tras la contienda civil, se reabrió como Hospital General de Madrid hasta quedar cerrado en 1965. Después de tan ajetreada existencia, la calma invadió habitaciones y subterráneos, aunque los vecinos decían que desde el exterior podían oírse alaridos, gritos y muchos sucesos que no tenían explicación. A principios de 1980 se emprendió la restauración del hospital en lo que sería lo que conocemos hoy como Reina Sofía, reabierto 6 años después como centro de arte. Posteriormente, se desarrollaron las nuevas obras de reforma y ampliación para inaugurarlo en 1990 como Museo Nacional. En cuanto se metió la piqueta, empezaron a salir a la superficie abundantes huesos humanos, especialmente debajo del jardín y otras zonas próximas. El antiguo sanatorio, con gran capacidad para cientos de personas, fue escenario de la muerte de una cantidad ingente de enfermos que eran sepultados allí mismo, que, como dije anteriormente, era en la época de la peste y otras epidemias. Había osarios por todas partes y también se encontraron cadenas, grilletes y material sanitario, entre otras cosas. Se cuenta que los obreros de la construcción sintieron presencias extrañas acompañados de ruidos misteriosos. Después ocurrió parecido con trabajadores y visitantes del centro, sobre todo los vigilantes que realizaban frecuentes rondas nocturnas por los sótanos. Un cúmulo de fenómenos paranormales. Voces lastimeras en las bóvedas donde antaño estuvo situado el manicomio. Extraños pasos en los corredores desiertos. Golpes secos tras las paredes, e incluso figuras errantes vagando por los pasillos que fueron captadas por las cámaras de seguridad. El funcionamiento eléctrico empezó a verse afectado. Alarmas que saltaban sin motivos. Ascensores que se ponían en marcha pese a estar desconectados. Puertas cerradas que se abrían solas y otras inexplicables anomalías. A todo ello se sumó el testimonio de funcionarios, personal laboral, contratados y demás operarios que oían impactos y hasta un gemido tras las estanterías de la biblioteca, oficinas y cuartos de baño, incluso proveedores y visitantes. Tras estos acontecimientos, cundió el temor. Las supuestas apariciones causaron gran conmoción. Por los pasillos creyeron ver en diversas ocasiones a 3 monjas con el hábito de las Hermanas de la Caridad, andando lentamente a modo de procesión. Llevaban los brazos cruzados hacia los hombros, toca blanca de grandes dimensiones y un rosario de cuentas gruesas junto a la cintura. El tintineo de estas acompañaba sus cánticos religiosos. Al llegar al final del pasillo, desaparecían, a modo de fundido en la piedra, entre un ligero sonar de campanillas. Las empleadas de la limpieza observaron a primera hora de la mañana, cuando fregaban las grandes cristaleras que dan al patio central, la figura de un anciano con aspecto mesiánico sentado en uno de los bancos. Con su larga melena y poblada barba blanca, parecía una especie de Moisés viendo pasar el tiempo. Aunque se argumentó que podría tratarse de un mendigo que se refugiaba durante las noches en el interior del museo, resultaba imposible del todo. Las grandes medidas de seguridad del mismo y el hecho de que en pleno invierno
apareciera descansando al aire libre, echaban por tierra cualquier subterfugio al respecto. Antaño, sus sótanos estaban conectados con el edificio próximo en el que se encuentra el Conservatorio Superior de Música. Pasillos y escaleras fueron tapiados tiempo atrás. También, en dicho centro, se han producido fenómenos paranormales. Empleados y alumnos afirman haber visto a un caballero ataviado a la antigua usanza, con capa y embozo. Incluso, algunos conserjes fueron testigos de lavadoras que se ponían en marcha solas a mitad de la noche, así como los microondas y televisores que entraban en funcionamiento solos en cualquier momento. Todo se complicaría cuando Ataulfo aparecería en escena.